Bastantes. En este momento a mí me parece que uno de los retos es el ver la aplicación de la disciplina. Es decir, que se ha trabajado mucho ya en todo lo que tiene que ver con, bueno, la teoría, con la metodología, y nos falta dar ese paso. No es que no se haya dado, se ha dado, pero yo creo que hay que hacer una reflexión acerca de cuáles son las necesidades más urgentes que tenemos en estos momentos, no solamente a nivel del lugar donde estamos, sino también a lugar, bueno, en lugares más amplios, y teniendo en cuenta también, yo creo, una visión global de las problemáticas que existen en este momento a nivel mundial. No sé cómo lo ves tú, Ione, que has trabajado también ya mucho en antropología aplicada. Hombre, yo creo que, como decía Teresa, por una parte puede haber retos globales, ¿no?, de nuevas problemáticas que ahora mismo existen en diferentes lugares, ¿no? Lo mismo que la antropología surge en el periodo del colonialismo y se adapta, bueno, se adapta, surge y, bueno, responde más o menos a aquella situación y a los intereses que había. Ahora mismo la situación es diferente, ¿no?, con otras realidades, con otras problemáticas. Yo creo que, por una parte, pues ese es el reto que siempre va a estar ahí, ¿no? Adaptarse un poco al cambio de la propia sociedad y adaptarse en sentido teórico, metodológico y en diferentes sentidos. Y luego yo creo que en nuestro caso, digamos, viéndolo más desde lo local, es el dar a conocer, ¿no?, la antropología en la sociedad, o seguir profundizando en ese dar a conocer, ¿no?, porque tampoco podemos decir que no se conoce, pero sí creo que hay a veces, igual no es desconocimiento, a veces también son como ideas preconcebidas o ideas un poco que vienen de otra época. Actualizar un poco ese conocimiento de la antropología y luego, como tú has dicho, ¿no?, vincular cada vez más la antropología a las necesidades que surgen, ¿no?, desde una visión un poco más aplicada, más un poco en la línea de lo que ha sido la antropología aplicada clásica, ¿no?, y bueno, seguir ahondando, ¿no?, yo creo. Yo creo que hay además muchos temas que son de mucha actualidad. Vivimos en una sociedad que cada vez va a tener que ser más diversa, en la que vamos a tener que ir confrontando diferencias que tenemos, y también el ver cómo se puede orientar eso, no solamente a un bienestar. Yo creo que también tenemos una tarea en cuanto al bienestar común y en cuanto a que creemos que la antropología se centra en la relación también entre sociedad y cultura, ¿no? Entonces, ver cómo podemos ir dando salida a inquietudes que podamos tener respecto a la diversidad, respecto a lo que muchas veces se plantea como algo que parece que es antagónico y que no lo es, como puede ser las identidades y luego las identidades más amplias. Entonces, a mí sí que me parece que tenemos mucho todavía que decir, y sobre todo, bueno, que tú estás más en contacto en estos momentos con la gente que está haciendo los grados, que dicen, bueno, y ahora cómo puedo poner yo esto en práctica. O sea, esto me va a servir a mí para tener un lugar de trabajo, un sitio donde poder desarrollarme y aportar a la sociedad. Tú eso yo creo que lo tienes mucho más claro, ¿no?, por tu práctica. Sí, es un poco, ya digo, para mí es un poco el reto que siempre ha tenido la antropología. Otra cosa es que el contexto ha cambiado, evidentemente, y luego que también es un poco dependiendo bueno, en qué país o en qué comunidad estemos o en qué cultura estemos, pues bueno, puede ser diferente las necesidades, los planteamientos, incluso las propuestas que se hagan, ¿no? Pero yo creo que de por sí la antropología como disciplina lleva implícita esa necesidad de leer la situación, de leer el contexto, de leer las problemáticas y de intentar de alguna manera aportar claves, ¿no?, en la comprensión, ¿no?, en la definición de problemas, en la comprensión, en apuntar pues salidas, ¿no? Yo creo que es un reto constante. Lo que ocurre es que hoy en día, tal vez, pues bueno, por diferentes factores, la complejidad es como de alguna manera se hubiese estallado, ¿no? Siempre, la humanidad es diversa de por sí, ¿no? Pero ahora es todo como
más complejo, más acelerado, y de alguna manera también el propio, bueno, los propios estudiantes, las estudiantes, bueno, viven también como eso, ¿no? De cómo podemos, ¿no? Pero yo creo que siempre ha estado ahí un poco el reto, ¿no? Y yo creo que es más ahora dificultad por enfrentar esa complejidad también de incluso de salidas laborales, ¿no? Las cosas no son como antes, ¿no? De, bueno, uno tomaba como un carril, una autopista, he estudiado esto y voy por ahí, ¿no? Ahora es todo mucho más complejo, pero no solamente para la gente que ha estudiado antropología, en general para gente que ha estudiado o que está inmerso en otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, es esa capacidad un poco de moverse, de cambiar, de interpretar, de reinterpretar, ¿no? De aprender, de reaprender, que yo creo que está bastante implícita en la propia disciplina, ¿no? Pero que bueno, que a veces nos cuesta también, ¿no? Afrontarlo, no es fácil. Es que como tú has ido apuntando, a mí me parece que también nos enfrentamos con un gran reto, que por un lado la antropología pues nos da unos marcos muy amplios de conocimiento y de alguna manera el mundo con toda su complejidad es como el universo donde nos movemos, ¿no? Entonces, por un lado esa visión amplia que yo creo que la necesitamos mucho en estos momentos y al mismo tiempo es ir a cómo eso lo ponemos ya en práctica y lo ponemos ya como más orientado a lo que sería el mercado laboral. Entonces hay una especie casi como de dualismo, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Claro, la crítica feminista en antropología bebe un poco del propio movimiento también feminista en general, ¿no? Entonces, yo creo que eso, hay una mirada crítica, sobre todo de análisis de las desigualdades, ¿no? Entonces, una aportación importante es intentar ir al meollo de esas desigualdades, ¿no? Desde el principio, desde el origen de la antropología feminista, la pregunta era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué surgen estas desigualdades entre hombres, mujeres? Yo creo que esa es una aportación, seguramente la aportación, ¿no? Luego otra cosa es que todo esto pues haya ido ampliándose, modificándose, ¿no? Pero solo el intentar, el focalizar en la búsqueda de esos porqués, en ir al meollo de las desigualdades, ¿no? De cómo suceden, además en contextos diferentes, en épocas diferentes, intentar de alguna manera darnos una explicación a eso, esa es una aportación clave. Sí, además que para mí es una fuente de riqueza impresionante porque claro, nos nutrimos también de todos los avances que se han ido dando desde las otras disciplinas. Entonces ya no puedes ignorar dónde estarían las conexiones con la historia, dónde estarían con la sociología, dónde estarían también con las ciencias físicas y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, yo sí que creo que nos ha dado como una perspectiva muy amplia de cómo se construyen las desigualdades, ¿no? Y también cómo contamos también con una gran historia, que es la historia del movimiento feminista, ¿no? Cómo no ha sido solo toda una reflexión que ha surgido, pues bueno, a partir, yo diría, de mediados del siglo pasado, ya en las distintas universidades, principalmente norteamericanas y luego también, bueno, pues en Francia y en Gran Bretaña, sino que está esa conexión, ¿no? Entre la teoría, entre la práctica, entre la praxis y luego lo que es la calle, ¿no? Cómo han sido también reflexiones que se han conquistado a base de lucha y de creer en derechos, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que la crítica feminista en la antropología nos ha dado, yo diría, un campo muy amplio de reflexión y de impacto para luego poder verla ya específicamente desde lo que nuestra disciplina marca. No sé cómo verías tú algunos detalles, sí, de ello. Sí, yo creo que es esa idea, ¿no? De un conocimiento, una crítica muy compleja en el buen sentido de la palabra, porque de alguna manera bebe de diferentes disciplinas o por lo menos está en comunicación
en contacto con diferentes disciplinas, no solo la antropología, sino, como tú has dicho, es un conocimiento bastante interdisciplinar. Y luego está también la dimensión, pues bueno, también es un poco ese continuo ir y venir entre lo que es el movimiento social, lo que es la academia, últimamente también las instituciones, ¿no? En la medida en que, pues bueno, si hablamos un poco más desde lo local, los ayuntamientos, las diputaciones, el gobierno vasco también pone como en marcha sus unidades, ¿no? Un poco orientadas a trabajar cuestiones de género, también ahí se incorpora otra dimensión, no solamente el feminismo en la calle, también en la academia y esta tercera pata de alguna manera, ¿no? Que sería la de las instituciones públicas, ¿no? Entonces ahí hay mucha riqueza de las diferentes disciplinas, de estos diferentes ámbitos, y yo creo que además de ir, bueno, de intentar entender, explicar cómo funciona, ¿no? la desigualdad, cómo surge, cómo se genera, cómo se reproduce, está también, yo creo que otra aportación es un poco, que está vinculado, ¿no? Lo que acabamos de decir, pero esta idea un poco de construir, ¿no? De poner en cuestión, de formular las preguntas a veces como dándoles la vuelta, ¿no? Y en eso yo creo que también a la teoría en general, al conocimiento en general, yo creo que le ha aportado mucho, ¿no? Nuevos conceptos, nuevas visiones, a nivel metodológico también, ¿no? Hablo más desde la academia, pero yo creo que en general al conocimiento, esa labor de crítica, de deconstrucción, de replanteamiento, yo creo que ha sido también pues muy fructífera, ¿no? Sí, yo además pienso, en la línea que tú has marcado, que es como pensar en que las posibilidades de reflexión sobre las desigualdades y luego también las propuestas de cómo responder a esas desigualdades es algo amplísimo y que cada vez nos podemos ir sorprendiendo porque descubrimos algo que no habíamos pensado, una segregación o, por ejemplo, una nueva problemática, como puede ser en estos momentos, igual temas que tienen que ver con la custodia compartida, y que, sin embargo, hay como un marco amplio para pensar todo eso. O sea, aunque son problemáticas fuertes, sin embargo, la posibilidad de pensar, de reflexionar y luego de actuar es posible. Y eso también, no sé, a mí me parece que es una apertura también y un creer en el cambio. O sea, que los cambios son posibles, por muy difíciles que sean, ¿no? Como puede ser igual el tema de la violencia, que luego igual saldrá en otros momentos, porque creo que es muy importante, ¿no? Bueno, la imagen de la mujer va cambiando en la medida de que la sociedad también va evolucionando, pues también la imagen de la mujer va cambiando, ¿no? Yo creo que había una imagen que se reproducía constantemente, que era una imagen estereotipada de un pasado, ¿no? En que siempre, bueno, la historia esa de un matriarcado vasco. Y luego también pues el enfatizar el poder de las mujeres como si ese poder estuviera en todas las expresiones de la sociedad. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado desde luego ha sido esa imagen estereotipada, ¿no? Y entonces eso se ha debido precisamente a la antropología feminista y no porque se inventara, sino porque se ha estudiado y esos estudios han dado la posibilidad de enfrentarnos con lo que las mujeres somos, lo que hemos sido, lo que queremos ser. Y entonces yo creo que la imagen de la mujer se ha diversificado de una manera que es mucho más rica de ese estereotipo con el que se quería recalcar que en esta sociedad no había androcentrismo, sino que había un poder en manos de las mujeres que lo hemos visto que no existía como tal. Sí, yo creo que los avances pues son claros, son evidentes, es difícil de alguna manera negarlos, ¿no? Otra cosa es un poco, yo creo que son avances por una parte que han venido
desde diferentes ámbitos, ¿no? Como has mencionado, por una parte está la labor que la propia antropología feminista ha hecho, están los movimientos, ¿no? El trabajo de muchas mujeres, ¿no? De muchas personas, ¿no? que está ahí. Sí, es verdad que bueno, siempre ha habido como una cierta tensión, ¿no? Los cambios se han producido y en muchos casos bastante rápidamente, ¿no? Otra cosa es que la sociedad a veces le cuesta, ¿no? Va un poco, yo siempre cuento, ¿no? Como tú bien has dicho, sobre todo aquí en nuestra cultura, pues la idea del matriarcado, digamos que está muy, muy asentada, ¿no? Y siempre digo, jo, a mí me pasa que cada año en el primer curso vienen jóvenes de 18 años, siempre viene alguien que viene con esa idea, ¿no? Y me llama la atención que siga, ¿no? Es como que siga, ¿no? Ah, pero aquí, bueno, ha existido el matriarcado, o sea, todavía llegan jóvenes y vienen, ¿no? Todavía con un poco ese eco, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que los cambios se han producido en algunos contextos muy rápidamente, sobre todo de la mano del feminismo, y a veces es, bueno, esas tensiones, ¿no? Y a veces hay como cierto, a la sociedad le cuesta, ¿no? Sabemos que los cambios sociales son generalmente pues bastante lentos y muchas veces van detrás del discurso, que eso también es verdad, ¿no? También lo conocemos, ¿no? El salto que a veces se produce entre el discurso y la realidad, ¿no? Y como, bueno, pues el discurso es relativamente, entre comillas, fácil interiorizarlo o trabajarlo, admitirlo, pero luego ya cuando hablamos de cambios a nivel de actitudes, de prácticas, pues siempre es un poco más complicado, ¿no? Es que yo creo que la sociedad vasca necesita muchas veces de representaciones. Y la representación del matriarcado pues era algo que otorgaba poder a las mujeres y por lo tanto otorgaba poder a la sociedad a través de las mujeres. Y muchas mujeres se sentían, como si dijéramos, identificadas por ello porque les satisfacía, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad de representaciones que no son reales, pero que se presentan como reales, ha jugado un papel importante aquí. Y eso también ha oscurecido en muchos momentos el detectar los verdaderos problemas que existían respecto al no poder de las mujeres. Y luego cuando también la gente más joven, en la medida en que ha tenido posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo y han podido constatar que a la hora de presentarse a un trabajo no era lo mismo ser varón que ser mujer, entonces también eso ha hecho reflexionar. Y de hecho la juventud hoy yo creo que es mucho más crítica, como tú has dicho, por un lado de lo que puede ser la situación, pero por otro lado también hay juventud que todavía sigue pensando que esa representación corresponde a una realidad, ¿no? Yo personalmente pues soy totalmente escéptica con ello y desde luego veo que todavía la situación de las mujeres en nuestra sociedad pues es como si dijéramos inferior a la que sería la de los hombres. Con eso no quiero decir que no hay excepciones y que también hemos avanzado mucho y hemos conquistado muchos puestos y hemos conquistado muchas áreas, pero con mucho trabajo, ¿eh? También por parte de instituciones como Emakunde, que ha cumplido un papel importante, y luego por parte también de la academia, que ha puesto en, como digamos, en solfa todas esas representaciones, y bueno, y por el trabajo, como tú has dicho también, del movimiento feminista, que ha sido tremendamente activo en Euskadi, ¿no? Luego yo suelo muchas veces comentar, ¿no?, que una cosa es, bueno, pues en nuestro contexto, pues bueno, los avances que ha habido, los cambios, etcétera, pero tampoco podemos un poco como aislarnos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha podido haber cambios o más, menos, ¿no? Pero yo creo que es interesante mantener esa visión global, porque bebemos de todo ello, somos parte, ¿no?, digamos, de algo mucho más complejo. Y a veces siempre me resulta decir, bueno, ya, pero no podemos decir, no, nosotros ya tenemos esto resuelto, y no, quiero decir que ahí sabemos que el sistema es mucho más complejo, ¿no? Y de alguna manera desigualdades que se están produciendo en otro sitio
de dónde vienen, ¿no? Entonces, quiero decir que no es tan fácil de decir, bueno, aquí ya lo hemos resuelto y ya está, ¿no? Entonces, digamos, desde una visión global, de planeta, de mundo, es mucho más complejo. Sabemos que problemas que están teniendo mujeres, problemas de discriminación, en este caso, en otra cultura, muchas veces provienen de la nuestra, ¿no? De alguna manera. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Como decir, bueno, aquí lo hemos resuelto, ¿no? Y en una situación hipotética, ¿no? Luego yo creo que además lo que es la antropología feminista, más allá de la situación de las mujeres, ¿no? Y del análisis de esas desigualdades, yo creo que también es interesante que ha entrado a replantear roles de hombres, de mujeres. O sea, es mucho más complejo, yo creo, y en ese sentido mucho más interesante. No solamente hablar de discriminación o de subordinación, como se hablaba en otra época, ¿no? Sino un poco de replanteamiento general, ¿no? Del sistema de género, de los roles, de qué supone ser mujer, de qué supone ser hombre, de feminidad, de masculinidad. Entonces, quiero decir que en ese sentido es mucho más rico y mucho más interesante el debate. No sé si es más interesante, pero abarca más que solamente la situación, digamos, concreta de ámbitos concretos de desigualdad evidente, ¿no? No sé si es tanto implicarse unos en otro, en el ámbito de supuestamente otros u otras, ¿no? Sino es un poco pensar por qué se generan como esas divisiones, ¿no? O por qué no hay una mayor imbricación, ¿no? Porque podemos pensar eso, que de alguna manera también el ámbito político se ha distanciado, no solamente de digamos, de los intelectuales o las intelectuales, sino en general de la población, ¿no? Que es algo que está, digamos, ahí, ¿no? En el discurso y en la calle. Entonces es un poco también pensar sobre eso, de por qué surgen como esas diferencias, esos ámbitos, qué ha ocurrido, ¿no? Porque yo tengo menos memoria histórica, ¿no? Y aquí también, pues bueno, nos ha afectado el tema de la dictadura, ¿no? Pero yo creo que en otras épocas o en otros contextos, pues ha habido ha fluido más, ¿no? Digamos, yo creo, un poco la comunicación o la participación o la implicación de la parte más digamos más intelectual o más de conocimiento en lo político y al contrario. No sé, yo creo que también es un poco pensar en por qué surge esa distinción, ¿no? Yo desde luego eso de los intelectuales o las intelectuales, no sé. Yo, por ejemplo, me veo como ciudadana y me veo también como científica social. Entonces, como ciudadana, desde luego, yo me veo implicada en lo que es cualquier problemática, no solamente en el nivel donde yo vivo, sino en el nivel más amplio y en el nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que hacer como esa diferenciación, si ahora se debe entrar o no se debe entrar, no sé, me parece a mí que es baladí, ¿no? Yo lo que sí que creo es en la importancia de una conciencia ciudadana. Y entonces yo creo que todavía nos falta mucha conciencia ciudadana, porque la conciencia ciudadana no es simplemente protestar en un momento, ¿no? Sino que es seguir las cuestiones, informarte, hablar con la gente, leer, escuchar los medios de comunicación de una manera crítica. Entonces, si eso es implicarse, desde luego yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos mucho que decir y tenemos también una responsabilidad de cómo hacerlo. Luego ya, si es entrar en un partido político o en otro, o presentarte a unas elecciones, yo creo que eso es otra cosa. Lo que sí que creo es que para estar en política tienes primero que estar informada, segundo, tener un concepto de ciudadanía práctico, y luego también un concepto de responsabilidad actual. Y en estos momentos yo creo también un grado de honestidad mínima, ¿no? Porque creo que eso me parece que es básico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que las personas que estemos informadas,
bueno, tenemos que aportar. Luego ya lo de entrar en política, presentarte a unas elecciones, yo creo que es otro tipo de elección que se debe hacer, y ahí entran también otros elementos que no tienen que ver simplemente con que tú seas una persona que pienses, que actúes, que seas responsable. Yo creo que es algo más, ¿no? Sí, es un poco lo que yo planteaba, de dónde surge un poco como esa diferenciación, ¿no? Yo creo que sí que yo no puedo citarlos, pero yo creo que seguramente pues hay motivos, ¿no? De alguna manera, ¿por qué surge, por qué visualizamos, ¿no? como algo tan al margen, ¿no? una cosa de otra, cuando en realidad yo creo que debería ser pues mucho más fluida, ¿no? la relación entre esos dos ámbitos y seguramente entre muchos más, ¿no? Y bueno, lo político aportaría a un ámbito y bueno, pues desde el conocimiento desde luego también, ¿no? Y como tú dices, ¿no? al final en la medida de que bueno, pues hay un interés por problemáticas, hay un bueno, buscar información, hay una reflexión. Creo que es algo que se interesa ponerlo digamos a disposición de la comunidad desde esa implicación. Entonces es un poco como que incluso es extraño, ¿no? preguntarnos por qué, ¿no? es como si fuesen dos mundos diferentes cuando en realidad debía ser mucho más fluido. Yo sí que creo que tenemos que participar mucho más en los medios de comunicación, eso sí que me parece. Es decir, que el conocimiento que hemos adquirido y también el conocimiento que se expone, que se contrasta a través de distintos medios, como pueden ser publicaciones, luego presencias en congresos, debates, tiene que estar también más en contacto con lo que es las comunidades a las que pertenecemos. A mí eso me parece muy importante, y el escribir en periódicos, estar en los medios, aunque pueda resultar muchas veces, bueno, pues costoso, sin embargo, sí que creo que es muy importante. Y también lo que, bueno, se ha ido llamando, que es la dimensión social del conocimiento, es decir, cómo buscar formas de acercamiento para que ese conocimiento fluya, o sea, no se quede en lo que sería ya los contextos más puramente académicos. Eso sí que lo tengo claro, y creo que las mujeres tenemos que estar mucho más en esos medios de lo que estamos, sobre todo para hablar de temáticas de las que sabemos y temáticas de las que hemos estudiado también. En general es un poco paradójico, ¿no? Cuando hablamos de personas, trabajamos con personas, somos personas, de alguna manera es sacar un poco a la persona del centro, ¿no? A mí me resulta bastante paradójico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Últimamente me ha tocado pues trabajar, ¿no? con gente muy vinculada al mundo de la tecnología, pues ingenierías, robótica, pues, ¿no? muy centrada, gente muy centrada en el mundo tecnológico, y no lo digo yo, sino que lo he escuchado pues de su propia voz, ¿no? La necesidad que tienen también de entender muchas veces qué pasa, ¿no? con el uso de la tecnología, con el no uso, porque claro, mucho de su trabajo es, digamos, diseñar, pensar casi en abstracto, ¿no? en soluciones tecnológicas, ¿no? y es un mundo que, bueno, de alguna manera es bastante limitado y acotado, ¿no? y cuando luego intentan poner en práctica, ¿no? pues han ideado un prototipo, han diseñado no sé qué nueva tecnología, y se sorprende de que luego pues la gente no lo use, la gente no lo entienda, la gente... Y claro, es un poco decir, bueno, pero ¿para quién se ha diseñado esto? ¿No? ¿O en quién se estaba pensando? O sea, es un poco olvidarnos de que al final trabajamos generalmente con personas o para personas o por personas, ¿no? Entonces a mí me resulta paradójico, ¿no? Yo creo que bueno, pues al final
como personas, pues bueno, tenemos diferentes dimensiones, prácticas, etcétera, pero nunca podemos olvidarnos de que en general, bueno, ¿no? Esa dimensión es así porque es la que somos de alguna manera, ¿no? A veces a mí me resulta paradójico, ¿no? Como esta idea de que lo que tiene que ver con personas o las humanidades, ¿no? Bueno, pues no vamos a enfocarnos en lo tecnológico, ¿no? Que ese es el futuro, pero un poco para quién, ¿no? Sí, además en la medida en que cada vez el mundo, bueno, pues va avanzando en distintas direcciones, ¿no? Pero nunca avanza en una sola dirección. Entonces, coger solo una sola dirección yo creo que es un error, ¿no? Porque lo que vas a hacer es estrellarte, seguro. Entonces, esa visión de dejar de lado, de no darle tanta importancia a lo que es el pensar, el reflexionar, el plantearte cuestiones, el ver las interrelaciones, las interconexiones, pues precisamente si algo es importante en el mundo de hoy es eso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es cómo se articula eso. A mí me parece que coger igual, ¿por qué? La antropología con el arte, el arte con la arquitectura con la medicina con lo que puede ser la historiografía. Entonces, yo creo que precisamente las tareas en las universidades tienen que tener una orientación de ver la gran diversidad con lo que pueda ser la especialización. Entonces, dejar de lado aquello que nutre y que ha nutrido el pensamiento, ha nutrido los sentimientos, ha nutrido la historia, ha nutrido los disparates que se han hecho, es que no lo puedes dejar de lado. Lo que tienes que hacer es qué aprendemos de ello y a dónde nos lleva y cuáles son los pasos para ir armonizando lo que puedes en estos momentos y que todas explicado muy bien el énfasis en las nuevas tecnologías, que son muy importantes, pero con todo ese acervo que tenemos de una humanidad que ha ido gestando en los sitios más diversos y en los tiempos más oscuros y también en los tiempos de luz, ¿no? Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Sí, es como una idea de fragmentar muchas veces el conocimiento cuando la realidad es mucho más fluida, es decir, la interconexión entre, ¿no? En cualquier vida de cualquier persona, o sea, no en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, la realidad está mucho más interconectada, ¿no? Que lo que luego puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que un poco el conocimiento, por diferentes motivos, igual ha ido como caminando hacia, ¿no? Esa fragmentación, un poco esa crear de alguna manera ámbitos parciales y ámbitos más de alguna manera acotados, pero la realidad es afortunadamente mucho más compleja, mucho más fluida y mucho más interconectada. Y yo creo que si no, de alguna manera, si no atrapamos esas claves desde la propia realidad, es difícil, ¿no? Hacer pues buenos diagnósticos o de alguna manera enriquecernos también, ¿no? Pues aprender de la propia diversidad que nos ofrece la vida misma. Y eso que dices tú a mí me lleva a lo que hemos planteado en la primera pregunta, ¿no? Acerca del lugar que tiene la antropología hoy. Porque la antropología sí que conjuga esa diversidad con lo específico y entonces se puede aplicar también a lo que serían los ámbitos más amplios de conocimiento con lo que serían los ámbitos más específicos de conocimiento, ¿no? Bueno, por una parte está, pues sí, pues es claro que bueno, pues ahí hay una tendencia, ¿no? Uniformizadora, homogeneizar, pero desde la antropología sabemos que la diversidad es lo que predomina, ¿no? Entonces, nuestro caso puede tener sus peculiaridades y sus diferencias, pero también es el caso de muchas otras culturas, de muchas otras realidades.
Y yo creo que luego también está la otra idea de que es verdad que hay una, bueno, hay una homogeneidad, hay una tendencia homogenizadora y uniformizadora, pero también ahí siempre ha habido un interés por ser diferente, ¿no? Atrae lo diferente. Entonces es una tensión entre la, bueno, estos procesos de homogenización, a veces podemos decir de colonización de alguna manera, ¿no? De conciencias o de culturas, pero al final también nos atrae la diversidad, ¿no? Buscamos la diversidad, la diferencia. Entonces, bueno, es una tensión que está ahí, ¿no? Y que ha estado, que yo creo que seguirá estando. Yeah. Bueno, yo creo que es una gran riqueza, y lo que hice yo en el que exista esa tensión es tremendamente importante, porque la tensión puede ser negativa, pero la tensión puede ser positiva y puede ser creativa, ¿no? Yo creo que tengo una experiencia reciente, y Yone, además tú fuiste muy importante en eso, cuando bueno, me invitaste o fuiste el canal para la invitación de asistir a la última Chapelketa. Yo nunca olvidaré esa sensación de una cultura minoritaria, una lengua minoritaria, la emoción que podía causar y cómo había como una especie como de electricidad, ¿no? Que se notaba en el ambiente, ¿no? Y cómo, a ver, las lenguas minorizadas tienen un lugar muy importante, porque también muestran esa diversidad, pero también muestran también la diversidad que puede haber de interpretaciones, de manifestaciones, y luego también cómo se pueden plasmar en comportamientos y también en creatividad, ¿no? Entonces, a mí me parece que seguir manteniendo esa tensión, pero los aspectos positivos en los que llevan, como si dijéramos, a conquistar nuevos ámbitos. Y luego pues también se ve, bueno, pues en la antropología, como también ya se imparte la antropología en euskera, algo que no era posible hace bastantes años, y que, bueno, pues es una fuente también de riqueza, de comunicación y de creatividad, de crear pensamiento en la diversidad lingüística, ¿no? Y bueno, pues sí. Ahí yo sé que tú tienes un papel muy importante, ¿no? Sí, yo creo que para mí el hecho, como tú dices, ¿no?, de la tensión y de esa tensión creativa, que yo creo que ha estado muy presente y que sigue estando de alguna manera, ¿no?, en nuestra cultura, y que también lo está en otras, ¿no? Eso es importante, ¿no?, mantener esa tensión y sobre todo esa lectura creativa de la tensión, ¿no? Y ya digo, también como esa, bueno, ese saber interpretar, ¿no?, nuestra situación, que es mejor que otras, en algunos aspectos peor, en otros aspectos similar. Y bueno, ¿no?, y el saber que, a pesar de que, bueno, hay esas fuerzas uniformizadoras, la atracción de lo diferente sigue estando todavía ahí, ¿no?, y la riqueza de lo diferente. Yo creo que esa tensión, bueno, pues si se mantiene y si sigue también trabajándose en esa línea creativa, pues puede ser interesante, ¿no? Bueno, yo creo que la base también de la reflexión económica tiene que ser la ciudadanía. Y en estos momentos, a ver, no podemos ocultarnos y no podemos dejar de expresar lo que sentimos sobre la situación, porque parece que es tan sobredimensionada que una se siente pequeña, ¿no? Entonces, yo no soy economista, pero sí que vivo en una realidad y observo la realidad de otras muchas personas. Y entonces yo creo que la base en estos momentos son las personas. Y son las personas, y son los grupos domésticos, y son los grupos más amplios sobre los que hay que pensar la economía. Luego,
se podrá, como si dijéramos, pasar a unas dimensiones más amplias. Yo he oído hablar de la economía del bien común, ¿no? Una economía que piensa en las personas. Y yo es el tipo de economía que hay. Y yo creo que en estos momentos tampoco se puede hablar de economía sin hacer una crítica a los abusos económicos que se han hecho. Y yo eso lo quiero decir, porque lo que no se puede es obviar cómo se ha abusado, ¿no?, del poder para generar, como si dijéramos, riquezas, que cuando una lee las cifras le parece que son, como si dijéramos, imposibles de tener en cuenta. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que recalcar, ¿no?, en esa ciudadanía responsable que piensa en la gente que se ha quedado sin casa, que se ha quedado, como si dijéramos, de un día para otro sin trabajo, la gente, como si digamos, que no puede llegar a fin de mes. Esa es la economía que a mí me preocupa, ¿no?, y donde quiero recalcar, porque en la otro tipo de economía, como si dijéramos, ya me pierdo porque no está a mi alcance. Sí que está a mi alcance criticarlo, pero no está a mi alcance, como si dijéramos, el ponerlo en la realidad en la que debe estar, ¿no? Al menos ese es mi posicionamiento en estos momentos. Sí, yo creo que es interesante, pues, pensar y reflexionar también sobre cómo surge esa distancia, ¿no? Porque yo creo que es como que es una distancia que además genera impotencia, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque podemos pensar, mal pensar o bien pensar, que también es una distancia que se genera para precisamente eso, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de una economía, que es algo que se nos escapa, yo creo, a la mayoría de las personas, ¿no? Uh-huh. Y es algo como completamente abstracto y completamente global, mundial, es esa sensación de que cada vez nos sentimos más pequeños, más pequeñas, y es como una especie de impotencia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una cierta trampa en crear como esos propios conceptos, esa visión, ¿no? Cuando si hay algo realmente cotidiano, vulgar, y es la economía, pero como la entendemos y la vivimos las personas que tenemos que sacar adelante el día a día, ¿no? Entonces, de repente también se ha generado como una imagen, unos conceptos, un vocabulario, que también es, ¿no? Es decir, bueno, esto también, ¿desde dónde surge, cómo surge y en qué contexto, ¿no? Porque yo creo que tiene ese efecto de desactivar, ¿no? Porque realmente te sientes pequeña, te sientes que todo es, y además sientes que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, también qué genera, ¿no? Que, como hablábamos antes un poco, ¿no?, de los intelectuales, la política, ¿no?, pero también a veces generando este tipo de dicotomías o generando este tipo de categorías, ¿no?, también generamos pues bueno, ¿no?, o frustración o apatía, porque tenemos la sensación de que no podemos hacer nada. Entonces, a mí es interesante como pensar en eso, ¿no?, en cómo se genera toda esta idea de una economía cuando sabemos que es todo mucho, de alguna manera, más banal, ¿no?, de alguna manera, más banal, más cotidiano, más diario. Sí, y al hilo de todo ello, a mí me parece importante el pensar y repensar qué entendemos por bienes públicos. Entonces, parece que el concepto de lo público está en entredicho. En estos momentos también se ha atacado mucho a lo público, precisamente para desmantelarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en estos momentos, desde los derechos humanos, desde el concepto de la ciudadanía, también está la reflexión sobre lo público y qué valor le damos, cómo lo cuidamos, cómo exigimos y cómo también lo valoramos para transmitirlo a las generaciones siguientes, ¿no? Que a mí me parece que también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, no pensar que lo podemos agotar, sino pensar cómo lo podemos, como si dijéramos, multiplicar, ¿no?, para ofrecerlo de una manera amable a los que vienen después, ¿no?
Sí, porque creo que pocas veces nos sentimos parte de lo público. En nuestro caso, por ejemplo, como trabajadoras dentro del ámbito de la educación pública, pero incluso como, no sé, como consumidoras, ¿no? Que hay una parte de nosotras, de nuestra práctica cotidiana, de nuestra vida, que es parte de lo público. Entonces también a veces, ¿no?, como no pensamos un poco desde ahí, como parte de lo público, ¿no? Exacto.